Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase de hoy quiero dejarles por acá una serie de ejercicios donde vamos a recordar un poquitico los ejercicios de respiración, vamos a recordar la voz de cabeza, la mal llamada falsete, vamos a recordar nuestra voz de pecho y vamos a trabajar en eso tan difícil y que todos quisiéramos alcanzar, que es la voz mixta, que es esa voz que nos ayuda a ser agudos y graves sin tener ningún tipo de esfuerzo y ninguna molestia vocal. Entonces, bueno, vamos a recordar los ejercicios rapidito de respiración. Respiración de limpieza. Tomamos aire y la exhalamos como diciendo jirafa. La punta de la lengua en los dientes de abajo. De nuevo. Esto lo hacemos unas 3 o 4 veces. La siguiente respiración es respiración de colocación. Tomamos aire y ahora vamos a hacer como si fuésemos a inflar una bomba de látex. Les presento a Lila. De nuevo. Este ejercicio lo vamos a hacer 3 o 4 veces también para calentar. Y la siguiente y última respiración es la respiración por ahora de resistencia. Tomamos aire y aquí en la boca del estómago colocamos las manitas así, pero en la boca del estómago, y vamos a hacer como si dijéramos chit, pero ch, solamente con la S y la H. Lo hacemos 10 veces y en la 11 expulsamos todo. Tomamos aire y hacemos. De nuevo. Ese ejercicio también, perdón, la idea es hacerlo unas 3 o 4 veces para calentar y entrar en posición de cantar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con el que vamos a trabajar ese pasaje entre voz de cabeza y voz de pecho para que se convierta en voz mixta. Todos han conocido alguna vez el sonido de una ambulancia, me imagino. Entonces, tomamos aire, empezamos en lo más agudo que se pueda. Y vamos a hacer como si fuese un resbaladero, tocando todas las notas hasta llegar a lo más grave. De esta manera. Listo. Voy a darles un ejemplo. Como manera de ejemplo, para que escuchen para qué sirve este ejercicio. ¿Cuál es el pasallo? Este. Esa quebradita de voz se llama pasallo o pasaje. Es cuando pasamos de voz de cabeza a voz de pecho y pega un brinco porque todavía no existe la voz mezclada. Y una de las técnicas para lograr esa voz mezclada, esos tips fáciles, es que cuando vayan llegando al momento donde ustedes sienten que va a brincar o que va a haber ese quiebre, vamos a reducir el volumen, llamémoslo así. Entonces lo hago de nuevo, bien hecho. Y de abajo para arriba. ¡Mio! La idea es que se elimine totalmente ese pasaje. ¿Y eso se logra cómo? Practicando. Otro de los tips para lograr esta voz mixta es esa llamada voz de bostezo. No quiere decir que hablemos así, no. Simplemente es que cuando nosotros bostezamos, activamos el paladar blando con la lengua y cantamos sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Cómo hacen para sentir ese paladar blando? Pongan un poquitico de aire en sus mejillas
y como que expulsen a, como si fueran a sonarse. Se siente como si fueras a roncar. Ese movimiento de ese paladar de atrás, ese es el paladar blando que debemos activar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos agudos, no suenen con la voz de pecho, que sería una voz de pecho, o un agudo mal hecho sería, por ejemplo, mío. ¿Sí se dieron cuenta cómo sonó, como apretado, llamémoslo así? A diferencia si hacemos esto, mío. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy dejando todas las tensiones a un lado, relajando mi mandíbula, relajando mi garganta y dejando que el aire salga y pase sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Tercer ejercicio. Y tercer y último ejercicio. Voy a hacerles una serie de sonidos con las que podemos localizar esa voz mixta. Van a sonar un poco chistosos, pero esa es la idea. Si con uno no lo logran, de pronto con el otro sí. El primero es ese llanto de bebé o esa voz de bebé llorando. Cuando ustedes han visto un bebé llorando, yo creo que no lo ven. Suena perfecto y nunca se queda disfónico. ¿Por qué? Porque tienen esa voz mixta intacta. No han crecido, no han cogido mañas, su voz está totalmente limpia. Entonces, los bebés nunca se quedan disfónicos. ¿Y cuál es ese llanto? Sonaría como... Simplemente es una voz tranquila, ahí atrás. Y si queremos hacer ejercicios, por ejemplo, una escala. Sin ningún tipo de esfuerzo. O por ejemplo, un gato. Miau, 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 miau. Esa serie de ejercicios o de sonidos que suena como aquí atrás, como un gatico, como un perrito, no entra en ese ejercicio. O qué otro animal, un gato, un mico. Si ven que suena como acá atrás, esa es la voz de faringe, esa voz mixta que debemos descubrir. De ahí atrás se logra la voz mixta. Estos son unos de los ejercicios que yo quiero que practiquen y que me digan con cuál se identifican. ¿Vale? Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima clase.